¡Órale! ¿Cómo están? Bienvenidos, muchacha universitaria. Les presento un aplauso, staff, aquí, próxima clase. ¡Ah, gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno que lo ensayamos! Miren, sigue el Festival Virtual de Bienvenida y tenemos un contenido sabroso, sabroso. Una alegría. Profesora Rosario Carvajal está presente. ¡Un aplauso, staff! Les conviene. ¿Quién es el bono de productividad? Por favor, está más power. Gimnasia para todos. Estás en casa y ves Juegos Olímpicos o toda esta manifestación acrobática del cuerpo humano y uno lo ve desde sentado, desde casita, diciendo, ¡chin! ¿Podré hacer eso? Pues Gimnasia para todos es una modalidad que te invita a que redescubras tu cuerpo y puedas hacer esas suertes con gusto, con alegría y con la tutela de la profesora. ¡Uf! Va a estar de pelos. ¡Staff, aplauso! Estamos calando tiempos. Bueno, viene para acá, profesora. Salude a todos sus admiradores. Hola, ¿qué tal? Y pues, buenas tardes. Listísimos para entrar. ¿Vale? ¡Los dejo! Gracias. Buenas tardes. Como ya lo dijo Miguel, mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva y yo soy la profesora de gimnasia para todos en la UNAM. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios y para ello me acompañan dos de mis queridas alumnas. Mi nombre es Luisa. ¡Luisa! Y estoy estudiando psicología. Soy Carla Sánchez. Filosofía y letras. Bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos, muy animosos aquí en el set. Me encanta esta alegría y bueno, esperamos compartirla con ustedes. Como les decía, doy la clase de gimnasia para todos. Gimnasia para todos es una de las 8 modalidades que abarca la Federación Mexicana de Gimnasia y la Federación Internacional de Gimnasia. ¿Qué significa? ¿De qué trata? Pues bueno, la gimnasia para todos es una modalidad de carácter no competitivo, pero sin embargo sí se realizan algunos eventos muy similares a la competencia. En esta modalidad la pueden practicar todas las personas, como su nombre lo dice, desde niños muy pequeños hasta personas de la tercera edad, adultos mayores, e inclusive personas con capacidades especiales. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios. La clase está dividida en tres partes. La primera, como ustedes ya saben y ya están acostumbrados, es el calentamiento. Vamos a hacer un calentamiento general donde vamos a iniciar de la cabeza a los pies y posteriormente vamos a hacer la parte de la flexibilidad. El día de hoy vamos a trabajar la flexibilidad en la zona de los hombros y de la espalda. Y posteriormente vamos a hacer ejercicios de fuerza. Algunos de los ejercicios que nosotros trabajamos en el gimnasio los vamos a hacer aquí. Y por último vamos a terminar con algunos estiramientos para volver a la carga. Espero que les guste. En el transcurso de la sesión voy a ir dando algunos tips, voy a ir dando información en dónde se pueden inscribir, cómo lo pueden hacer. Pues como ahorita saben, estamos en línea, pero seguimos trabajando. Entonces les voy a dar mi correo electrónico, porque si se quieren integrar a los grupos y empezar a trabajar la parte física, pues son bienvenidos en las clases de Zoom. La verdad es que están padres, están interesantes y nos pueden ayudar para que cuando ya regresemos a la universidad, a nuestras instalaciones, ya tengamos un poquito avanzado. ¿Ok? Ya dejo de hablar y vamos a comenzar. Ok, vamos a iniciar nuestro calentamiento flexionando la cabeza al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. Ahora hacemos flexión a los costados. 1, 2, suavecito porque acuérdense que vamos iniciando. 7, 8. Ahora hacemos torsión a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense bien, vamos a hacer medio círculo y ahora lo regreso. Suavecito.
Eso sí, muy amplio el movimiento, aunque sea la mitad. 4, 5, 6, 7, el último. Ahora vámonos, ahora sí completo, muy grande. 2, 3 y 4. Vámonos de regreso. 5, 6, 7 y el último, 8. Fíjense bien, los hombros van a subir, a bajar. Voy al frente y voy atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hombros al frente. Muy amplio el movimiento. 4, 5, 6, 7. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a mandar unos saluditos. Saludos, Mimi. Saludo, Lucy. Mayra. Cambiamos. Ok, fíjense bien, manos en los hombros. Voy a hacer círculos grandes. Aunque estén los brazos flexionados, círculos, manos en los hombros y círculos amplios. Ahora vamos hacia atrás. 4, 5, 6, 7. Ahora más grandes los círculos. Eso, chicas. 4, 5, 6, 7. Ahora hacia atrás. Eso es. Muy bien, chicos. Excelente. 7 y 8. Ok. Fíjense bien, manos a la altura del pecho. Voy a hacer este movimiento. Y ahora abro y las palmas hacia arriba. ¿Ok? Cuidado con los espejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Un brazo arriba, otro abajo. Eso. Cambiamos. ¿Ok? Ahora lo hacemos dos tiempos. 1, 2, cambio. 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. Fíjense bien, ahora los dos arriba. Hacia atrás de las orejas. ¿Ok? Si ven, mi bracito va atrás de las orejas. Entonces hacemos 1, 2, abajo. 3, 4 y 1. 7 y 8. Fíjense bien, ahora nos vamos a juntar todos y vamos a coordinarlos todos. ¿De acuerdo? Entonces vamos. 2 arriba, 2 abajo, 1 y 1, 1 y 1. Y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como vamos a trabajar después flex de hombros y de espalda, tenemos que hacer un poquito más movimientos con los brazos, ¿ok? Entonces fíjense bien, junten sus pies. Eso es. Voy a hacer grandes los círculos. Dos tiempos. 1, 2 y toco el piso. Si no llegan hasta el piso, no importa. Lo que importa es el entusiasmo, las ganas. Eso. ¿Ok? Entonces si llego aquí, está bien. Después hago dos grandotes atrás. Como apenas vamos calentando, lo vamos a hacer suavecito. ¿Ok? 7 y 8. Listos. Comenzamos. Y 1, 2, al piso. 3, 4, atrás. 5, 6, 7, repito. Y 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Perfecto. Muy bien, chicos. Fíjense bien. Cadera al frente. Perdón, tronco al frente. La espalda se tiene que ver como una mesita. Ahora atrás y las palmas para arriba. Ahora al revés. 1, y atrás, 2, y 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Ahora fíjense bien, flexiona el tronco al lado, 1, 2, 1, 2, 3, marco 4, al otro lado, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, última vez, 1, 2, 3, 4, fíjense bien. Flexiono el tronco y voy a hacer un medio círculo. 1, regreso. Una mesita en la espalda. 2, regreso. Vamos al 3. Regreso. Y el 4. Y regreso. Muy bien. Las manos en las arriba de las rodillas. Vamos a hacer ligeras flexiones. Eso es. 2, 3, 4. Ahora fíjense bien, hasta el piso.
Me quedo dos tiempos, la espalda redondita, 1, 2. Ahora estiro, 3, 4. Y flexiono, 1, 2. Arriba, 3, 4. Última vez, 1, 2. 3, 4. Muy bien, piernas separadas. Fíjense bien. Voy a flexionar del lado derecho de frente. Ajá, eso es. Ahora giro. Muy bien. Acuérdense que el talón del pie de atrás va elevado, va arriba. ¿Ok? La rodilla de enfrente no se desplaza, no se sale de enfrente de los dedos, de los pies. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, regreso. Arriba, marco. Bien bonito los brazos. 7, 8. ¿Sale? Y lo repito, igualito del otro lado. De enfrente, 2. Lateral, 2. Regresa, 2. Marco, 7, 8. Iniciamos. 7, 8. Y 1, 2. Giro, 3, 4. Regreso. 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termino. Muy bien, chicos. Vámonos al piso. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto. Fíjense bien. Apoyo antebrazos. Flexiono mi pierna lo más que pueda. La extiendo. La lanzo derechita y regreso. ¿Sí está? Luego la voy a alternar con la izquierda. Estiro, patada y regreso. Vamos a iniciar. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. Izquierda. 3, 4. Y 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Aquí bajamos los bracitos arriba y bajo el pecho. Lo más ancho que pueda. 1, 2. Y como vamos a los brazos, al ratito, jalo brazos atrás. Y repito. 1, 2. 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Fíjense bien. Dos tiempos. Separa. Eso risa muy bien. Y dos tiempos con piernas separadas, ¿ok? Vámonos de nuevo. ¿Listos? 7, 8. Flexiona. 1, 2. Vamos. 3, 4. Hasta donde puedan llegar, ¿ok, chicos? Acuérdense que no importa. Si llegan aquí, está perfecto. Lo importante es que las rodillas vayan extendidas. Ok. 7 y 8. Vamos a hacer mariposas. La espalda derechita. Eso es. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora vámonos a 4 puntos. Flexiono mi espalda redondita. Hagan de cuenta que quiero sumir y pegar el ombligo hasta la espalda. ¿Ok? 1, 2. Ahora arqueo y saco mi cabecita. 3, 4. Y vuelvo a flexionar. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la pierna derecha la voy a poner atrás, ahora la voy a patear, ok, derechita, vamos a hacer 4 patadas y 4 tiempos me voy a quedar arriba, ¿listos? 7, 8 y 1, 2, 3, 4, me quedo arriba. 5, 6, 7 y cambio. Vamos con la otra pierna. 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Se queda. 5, 6, 7 y cambio. Muy bien. Aflojamos aquí. Y regreso. Fíjense bien, vamos a seguir haciendo más ejercicios para los hombros y para la espalda. Las manos las voy a colocar al frente, ¿ok? Y voy a llevar las axilas al piso. Pero fíjense bien, tienen que cuidar mucho que la cadera no se baje, así como sus compañeros. ¿Ok? Entonces la cadera va arriba.
La intención es que la axila llegue al piso. Cuatro tiempos y me voy a dar tres. Eso, cabecita atrás. Cuatro tiempos. Regreso atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Me voy al frente. Cinco, seis, siete. Última vez. Uno, dos, tres, cuatro. Al frente y junto talones. Eso es. Y flexiono rodillas como si quisiera tocar con los pies la cabecita. Eso es. Siete y ocho. Muy bien. Arriba. Siguiente, siguiente ejercicio. Voy a levantar brazo derecho, brazo izquierdo y luego dos veces los dos. ¿Sí está? Vamos, siete, ocho y derecho, izquierdo, dos veces los dos. Y lo repito, uno, dos, tres, cuatro y cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Vamos aquí, entrelazamos los dedos. Giramos las muñecas, dos tiempos y ahora arriba. Fíjense bien que los brazos tienen que ir atrás de las orejas, ¿ok? Y luego me vuelvo a sentar. Uno, dos, arriba, tres, cuatro y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Última vez, dos, tres, ahora hago torsión. Uno, dos, torsión, cuatro. Ahora la derecha, izquierda. Otra vez. Última vez. Siete y ocho. Perfecto. ¿Cómo están, chicas? Bien. Perfecto. Nos vamos a acostar boca abajo. Espero que ustedes también estén muy bien. Vamos a acostarnos boca abajo y vamos a flexionar las rodillas. Para hacer cunitas. ¿Ok? Me tomo de los pies y levanto mis piernas y mi pecho. Me voy a balancear al frente y atrás. Eso. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Muy bien. El ejercicio no es tan difícil, es sencillo. Y regreso. Descanso. Siempre después de hacer algún ejercicio de la espalda, hay que hacer uno contrario para que se relaje la espalda, ¿ok? Entonces me acuesto boca arriba, flexiono mis rodillas al pecho y le voy a dar un masajito a mi espalda. Todos los músculos que trabajaron. Ok. Vamos de nuevo. Pero ahora fíjense muy bien. Volteen los tapetitos así para que lo vean lateral. Ok. Un poquito para adelante. Y vamos a hacer las mantequillas. Yo les llamo las mantequillas porque siempre les digo a las niñitas, háganse cuenta que tienen mantequilla en las manos, en las palmas de las manos, y se van a deslizar hacia enfrente y luego van a regresar a su lugar. Sus compañeras lo van a hacer, no lo puedo hacer yo porque no cabemos. Pero bueno, entonces, fíjense bien, están sus compañeras acostadas boca abajo. Tienen los talones juntos y ahora van a deslizar. Cuidado cuando regresen con esto, ¿ok? Van a deslizar los brazos al frente y suben las piernas al mismo tiempo. ¿Listas? Y regresan a esa posición al final. Siete, ocho. Y deslizo. Y regreso. Muy bien. Va de nuevo. Y deslizo. Y regreso. Una más. Y uno. Y regreso. Última vez. Y uno. Y regreso. Otra vez. Descanso la espalda con las bolitas de bolita. Eso es. Muy bien. Perfecto, fíjense bien, ahora vamos a calentar un poquito las muñecas. Como vamos a hacer arcos, entonces las muñecas también tienen que estar bien calientitas y preparadas. Ya habíamos hecho este, ahora el otro lado. Ok, ahora flexiono mi mano aquí. Hacia arriba. Eso es, vamos con la otra. Hacia arriba. Siguiente, ponemos las manos, fíjense bien, los dedos hacia las rodillas, ¿ok? Y voy a tratar de poner, primero cerquita, eso sí, tienen que cuidar que la cadera no esté arriba, la cadera está sentada en sus pies, ¿de acuerdo? Coloco los dedos aquí, ahí lo mantengo, unos 4 segunditos. Muy bien, ahora nos vamos más adelante. Eso es. Ahora voy a girar,
hacia adentro. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, se siente aquí que se estira como una liga. Es normal, no hay problema. Eso quiere decir que está trabajando por todos lados. Ok. Muy bien. Vamos a dar unos segunditos para descansar. Si quieren tomar agüita, lo pueden hacer. Bueno, fíjense bien. La siguiente parte es flexibilidad de hombros y espalda. Ya lo trabajamos con el ejercicio de calentamiento. Ahora vamos a hacer algunos arcos, ¿ok? Entonces, estos arcos vamos a iniciar desde lo más sencillo hasta lo que está un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, el primero es que vamos a hacer un arco a nivel del piso. Si quieren, mover un poquito por adelante su tapete. Y fíjense bien, nos vamos a colocar, ahí está, bien, boca arriba. Hazte un poquito adelante, Luisa. Fíjense bien, ahí está bien, ahí está bien. Boca arriba, sentados, sentados, con las piernas flexionadas, me acuesto. Y voy a colocar mis manos a la altura de las orejas, ¿ok? Y ahí voy a extender brazos y piernas al mismo tiempo. ¿Listos? Arriba y estiro. ¿De qué se trata? De que los brazos y las piernas se alarguen mucho, lo más que se pueda. ¿Ok? Los pies juntitos y voy a trabajar mis hombros hacia adelante. ¿Ok? Bajo y descanso. Eso es. Hago cuatro puntitas de bolita, ¿sale? Muy bien. Estos ejercicios los pueden, si no pueden extender completamente los brazos, no importa. Los pueden hacer con los brazos flexionados y subiendo la cadera. ¿Ok? Lo voy a hacer yo para que vean más o menos. Si no puedo extender los brazos, aunque sea aquí, en esta posición, ¿ok? Lo que sí es muy importante es que siempre antes de trabajar los arcos, realicemos un buen calentamiento de espalda y de hombros, porque si no realizamos un buen calentamiento, nos podemos lesionar, y las lesiones de espalda, híjole, son fatales. Entonces hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿sale? Siempre calentando muy bien antes de iniciar. Vamos a hacer el segundo ejercicio, perdón, el segundo arco. Con las piernas flexionadas. Ok, lo vamos a repetir de nuevo. ¿Ya están listos en casa? Espero que sí. Bien, vamos. Arriba. Y estiro mis brazos. Procuro estirar mis piernas. Si no las logro estirar completamente, no importa. La intención es esa y poco a poquito lo iremos logrando. Eso es. Estiro mis brazos. Y abajo. Descanso. Siempre después de hacer un arco hay que hacer un ejercicio para relajar, como les decía hace rato. Cuatro tiempos. Eso. Ahora, fíjense bien. En la gimnasia trabajamos mucho los arcos. Y entonces tenemos muchas variantes de trabajar la flexibilidad de los hombros y de la espalda. Estos son solo algunos ejercicios, pero hay muchos más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que nos vamos a ayudar de la pared. Esto, la pared puede ser un auxiliar muy bueno siempre y cuando lo sepamos utilizar. No sé si pudiéramos pasarnos por acá, chicas. Ponemos la colchoneta a esta, tapetito. ¿Sí se ve acá? No, ¿no? Ah, en esta, perfecto. Bueno. Ahí, ahí está. Con una estabilidad. Vamos a poner este. Estabilidad. Ok, fíjense bien. Vamos a hacer el arco. Hincadas. Están hincadas. Y no muy cerca de la pared, pero tampoco muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la pared para ir bajando. Como si fueran unas arañitas, van a ir bajando por la pared con las manos. ¿De acuerdo? Entonces, las piernas ligeramente separadas, los brazos van a ir arriba, atrás de las orejas, y luego voy a flexionar mi espalda y a jalar mis brazos y después mi cabeza. Voy a buscar la pared poco a poquito, voy a ir bajando como una arañita hasta llegar al piso, y luego igual regreso. Eso. Y siempre al final tengo que terminar
con esta posición que es la correcta. Los brazos están arriba y están atrás de las orejas. Ojo, para bajar tengo que hacer mucha fuerza en mi espalda, ¿ok? Y para regresar, la fuerza, siempre se hace fuerza en todo el cuerpo, pero la mayor es en el abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos de nuevo. Y lo repito, atrás, los brazos procuren que vayan extendidos, porque si los llevo flexionados, entonces van a dejar los dientes en la pared, ¿ok? Entonces, si van así, hoy al rato la nariz y los dientes, pueden descansar tantito, chicas. Van a terminar embarrados en la pared, eso no queremos. Luego nos regañan nuestros papás porque ensuciamos, ¿ok? Entonces, brazos extendidos atrás de las orejas, jalo brazos, pero también jalo la cabeza. La cabeza lo que me ayuda es a que la espalda se arquee más. Y eso es lo que yo necesito para los arcos, ¿ok? Si dejo la cabecita enfrente, va a ser muy difícil. Va a costar más trabajo. Entonces, la cabeza sigue a los brazos. ¿De acuerdo? Uno más, chicas. ¿Listas? Atrás. Eso es, despacito, muy despacito. Si ya logré llegar hasta abajo, perfecto. Regreso. Si no llego hasta abajo, no importa. Eso se va a ir logrando con el trabajo diario. ¿De acuerdo? Así es de que no se desespere. Si apenas llegan a tocar un poquito y ya tienen que regresar, eso está perfecto. Si llegan a la mitad o más abajito, está bien. Siempre y cuando lo estén practicando constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí. Espero que allí en casita también lo estén practicando. Todo bien, vamos bien, okay. vamos bien. Perfecto. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio más de arco. Dos ejercicios más. Este ya implica un poquito más de trabajo. Pero como ustedes van viendo, la secuencia de los ejercicios va de lo más sencillo a lo más complejo y así es como debemos de trabajar. No podemos trabajar con el ejercicio más complicado y al último dejar al más sencillo. No, tiene que ser al revés. Ahora coloquen sus colchonetas como estaban aquí, muchachas. Ahora viene otro ejercicio que también trabajamos mucho en la gimnasia para todos. Ese mismo arco lo voy a hacer, ya no voy a usar la pared. Ahora lo voy a hacer sin la pared, ¿ok? Primero lo voy a hacer a tocar el piso, ¿de acuerdo? Entonces vamos, recordatorio, para bajar la fuerza en la espalda, para regresar la fuerza en el abdomen. Postura correcta, siempre brazos. En la gimnasia es muy común esta postura de brazos extendidos, ¿de acuerdo? Entonces vámonos con brazos arriba. Eso es, bajo despacito, toco el piso. Es 1, 2, 3, 4 y regreso 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vámonos de nuevo. 2, 3 y toco el piso y regreso. Eso es. Vamos a hacer uno más, chicas, y aflojamos la espalda. Vamos, y atrás. 1, 2, 3, 4, regreso 5 y 6. Perfecto, muy bien. Espero que también hayan relajado la espalda, cuatro puñitas de bolita. Siempre relajo mi espalda para que no se quede contraída, ¿de acuerdo? Y pueda continuar con el ejercicio. Ok, ahora vamos a hacer otro ejercicio que es un poquito más complejo. Si lo pueden hacer, háganlo. Si no, ahí se va a quedar guardado el video para que lo puedan practicar más adelante, ¿ok? Con el tiempo. Ahora voy a bajar. ¿Lo puedes hacer? Ok. Este lo pueden hacer con ayuda, ¿eh? También le pueden pedir que les ayude ahí su mamá, su papá, su novia, su novio, sus amigos, ¿ok? Fíjense bien. Ahora no voy a, perdón, voy a explicarlo primero. Ahora no voy a poner las palmas de las manos. Ahora voy a poner el dorso y va a ir deslizándose hasta llegar acostado por completo y luego regreso. ¿Ok? Vamos. Y despacio. 1, 2, 3, hasta abajo. Ahora regreso.
regresó aquí. ¿Sí está? Vamos a ver de nuevo. ¿Ok? Entonces, deslizo. Eso es. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y duro con el abdomen. Fuerte. Power, power, regreso. Puma, power, puma. Eso es. ¡Opa! Excelente. Vamos de nuevo. 7, 8 y a ver si los quieren hacer los compañeros. Eso. Y regreso, regreso, regreso. Eso es. Bien. Vamos con el último, ¿ok? Ahora, vale. Y atrás, 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 atrás. Deslizo, deslizo, deslizo. Y fuerte las palmas por enfrente. ¡Oh! Ay, garra puma, presente gimnasia para todos. Eso es. Acércate, participa, sí. Redescubre tu cuerpo a través del movimiento. ¡Wow! Todos estos ejercicios, créanme ustedes, cuando llegan los muchachos, los alumnos, llegan sin, algunos llegan sin, con cero flexibilidad. Y conforme van avanzando, ellos están de testigas, de veras. Y conforme van avanzando, van logrando esto y muchas otras cosas más. Esta parte de la flexibilidad, muchas veces me preguntan, oiga profesora, ¿y hasta qué edad puedo trabajarla? La flexibilidad se trabaja hasta que te mueres. Hasta que te mueres. Simplemente hacer esto es un trabajo de movilidad. Estás trabajando tus músculos, estás trabajando tus articulaciones. ¿Ok? Ha habido chicos en el grupo que llegan. Yo siempre les digo de chiste, oye, pero parece que va a pasar un camión abajo de ti, porque llegan así de tiesos y así como una arañita. Y conforme van pasando, hay chicos que llegan hasta abajo. Y ya he tenido alumnos que son, obviamente, de facultad, de posgrado, están haciendo su posgrado, están haciendo sus maestrías, y los chicos con el trabajo, con la constancia, logran desarrollar unos grados de flexibilidad o flexoelasticidad muy grandes. Entonces, anímense chicos, los todo, esperamos. Todo momento es bueno para iniciar. Mientras exacto. Haya ánimo, salud, exacto. Hay que eso darle. Es. Eso es. Ok, chicos, ahora vamos de pie, niñas, y vamos a hacer el arco desde parado. Nos vamos a ayudar con la pared. Entonces, péguense un poquito más y pónganse el tapete, no quiero accidentes. Ok. Entonces, la misma dinámica que cuando lo hice con las piernas, con el hincado, es la misma dinámica. Empiezo aquí, no muy lejos ni muy cerca de la pared, y empiezo bajando aquí y regresando. ¿Ok? Entonces, sus compañeras los van a realizar. ¿Alguien necesita ayuda? No. Ok. Entonces, vamos arriba. Primero a tocar la pared y regreso. ¿Ok? Y luego ya vamos a ir bajando un poquito más y regreso. Dos, tres. Eso es. Suavecito. Eso. Y regreso. Si se dan cuenta, la postura no se mueve. Ahí se queda. ¿De acuerdo? Y la otra es que, bueno, es, ya estar parado ya es otro grado de dificultad. Entonces, vamos. Va de nuevo. Dos, tres. Y brazos, cabeza. Pueden bajar un poquito más. Y regreso. Ok. Bien. Ahora sí, vamos a hacerlo hasta abajo y regreso. Acuérdense, fuerza en la espalda para bajar, fuerza en el abdomen para regresar. 7, brazos arriba, 8. Y suavecito. Si se dan cuenta, muchachos, los brazos van extendidos. Se mueven un poquito aquí esto. Ahora, cuidado. Y bebés, tienen que tener cuidado para regresar. Está, creo que es mejor sin el tapete. Ok. Movemos los tapetes. Siempre tenemos que tener, poner mucha atención para checar que no nos vayamos a lastimar. Por ejemplo, si nuestros tapetes no son muy seguros, entonces los hacemos sin el tapete. Ok. Lo hacemos poniendo una almohadita ahí abajo, siempre a la altura de donde pudiera llegar la cabeza.
Eso hay que cuidarlo, ¿ok? Tus piernitas separadas, están muy lejos. Y vamos, brazos arriba, brazos y cabeza, y luego jalo la cabeza. Ahora, eso es. Muy bien. Toco, impulso hombros al frente para trabajar la flexibilidad de los hombros y regreso. Aunque vayan cada una a su ritmo, ¿ok? Excelente. Y después vienen otras variantes, pero por tiempo ya no las vamos a poder hacer. Entonces, háganme nada más cuatro puntitas para relajar la espalda. Ok. Vamos. Relajamos nuestra espalda, muy bien. Tres. Y cuatro. Ok, arriba. Ahora sí, vamos a la siguiente parte, que es la de algunos ejercicios de preparación física. ¿Ok? Mientras, hacemos un descansito para mandar un saludo a Domi, a Isabel, a Liz, a Camila, a Iván, a todos nuestros compañeros y a mis alumnos queridos, que los extraño tantísimo, de la Escuela Nacional Preparatoria número 5. De ciudad universitaria. Y a todos mis otros alumnos que ya no están conmigo porque ya terminaron sus carreras, también les mando muchos saludos. Sé que siguen viéndonos por Deporte UNAM, así es de que les mando un gran saludo. Vamos a continuar. Vamos, quitamos los tapetitos para hacer la preparación. Ah, no, espérame, déjame aquí las tiras. Vamos a hacer abdominales, ¿ok? Entonces, pónganme los tapetes así, para que vean los compañeros cómo hay que realizar las abdominales. Fíjense bien, vamos a hacer dos series de 16 repeticiones, pero vamos a hacer acostadas boca arriba y vamos a levantar la pierna derecha y el tronco lo más arriba que puedan, ¿ok? Luego bajo y extiendo mis brazos y mis piernas y ahora levanto la pierna izquierda, ¿ok? Y la tercera voy a hacer levantando las dos piernas juntas arriba. Bueno, puede ser en flexión, puede ser agrupada o puede ser extendida. Esta primera serie la vamos a hacer agrupada y la siguiente ya la vamos a hacer extendida, ¿ok? Entonces, vamos chicas, 7, 8 y 1, 2, 3. Vamos chicos, dale. 5, ustedes pueden. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ay. Descanso. Estiro mi abdomen, brazos arriba. Eso es. Estiren para que se relaje el abdomen. Vamos de nuevo. 7, 8 y 1, 2, 3. Ahora, si se dan cuenta, es con las piernas extendidas. Y cuando realice este ejercicio, ya estoy realizando fuerza de abdomen bajo y de abdomen alto. ¿Cuánto va la cuenta, Luisa? No sé. 13, 14, 15. Eso es. Estiro mis piernas, estiro mis brazos. Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? El staff está bien. Ok, sí, el staff está bien contento. Ok, pueden hidratarse tantito, chicas. Corre. Eso. Ok. Bueno, mientras vamos a colocar los dos tapetitos aquí para tener un poquito más de... Estamos a minutos, ¿eh? Si tienes más interés por gimnasia para todos, vamos a repetir clase. Así que toma nota las redes sociales de la profesora, visita Deporte UNAM y justo, ¿no?, para acompañarlos de aquí hasta el último respiro que tengamos en este planeta. Muy buenas tardes, muchacha universitaria. Bienvenida al nuevo semestre, año escolar. Un abrazo. La Dirección General de Deporte Universitario está contigo. Gracias, Miguel. Ok, fíjense bien, vamos a hacer unas lagartijas, ¿ok? Entonces, este ejercicio lo podemos trabajar en pareja para que sea un poquito más sencillo. Entonces, en esta posición, hincado parado,
vamos a bajar, a caer en, sobre las manos. O sea, vamos a hacer un aterrizaje con las manos. En la gimnasia para todos, bueno, todas las modalidades gimnásticas, debemos saber muy bien cómo aterrizar, ¿ok? Porque esta es una actividad que realizamos mucho los gimnastas. Entonces, los aterrizajes son fundamentales, es fundamental tener la técnica correcta. En este ejercicio vamos a aterrizar con las manos, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es caer con los dedos, la palma, y hacer una flexión con los codos para no caer con el brazo recto y lesionarlos, ¿ok? Entonces, cuando caigo, flexiono brazos. Hazlo. Flexiono y ahora tengo que regresar con la espalda derechita y con la cadera derechita, ¿de acuerdo? Vamos a procurar que no se salga la cadera cuando regreso, ¿de acuerdo? Si no tengo a alguien que me ayude, lo puedo hacer así, ligerito, sin ayuda. Va a costar un poco más de trabajo, pero sí se puede hacer. Vamos, chicos, a hacerlo. Vamos a repetir el ejercicio 10 veces y luego cambiamos, ¿ok? ¿Listos? Ya. Y uno, y regreso. Y dos, y regreso. Vamos a poner algo aquí porque si no, Luisa está más grandota y no cabe. Y tres, eso es. Cuatro, vamos. Cinco, vamos, cinco. Eso es. Seis, eso es. Siete, muy bien. Ocho, nueve, y el último, 10. Muy bien. Descansan mientras ellas cambian de pareja. Bueno, no cambian de pareja. Ahora la que estaba ayudando, ahora le toca trabajar. Hazte un poquito para atrás. Tú no, tú no. Tú caes tus rodillas sobre los suaves. Eso. Sí, empezamos. ¿Ya descansaron? Ok, ¿listos? Ahora. Y uno, y regreso. Si se dan cuenta, a la hora de aterrizar, el pecho está hundido. No está arqueada la espalda. Eso es muy importante tenerlo claro. Nunca puedo caer así porque entonces la lesión también es para la espalda. Siempre hay que relajar, llegar así. ¿En qué cuenta? Seis. Vamos. Es el 7. Vamos, tú puedes, Carlita. Échale. Puede, venga, Carlita. 9. Y 10. ¡Oy! Excelente. ¡Garra Puma! Muy bien. Vamos por el siguiente ejercicio. Vamos un poquito más rápido porque pues, se nos está acabando los tiempos. Carretillas. Entonces, colóquese de este lado. Acuérdense de no pasarse de la línea azul para que no salgan. Y vamos a caminar con las manos. Vamos, tú le agarras los pies a Luisa y de regreso cambian, ¿ok? La cadera va arriba, ¿ok? Y ahí voy a hacer dos pasos y luego voy a hacer tres lagartijas. Otra vez, dos pasos y tres lagartijas. Hasta ahí. Solamente caben dos veces, ¿de acuerdo? Ok, siguiente ejercicio es este más sencillo porque es simplemente una carretilla. Casi todos hemos jugado a caminar con las manos de carretilla, ¿no? Al menos en mis tiempos esos juegos eran como el pan de cada día. Bueno, ahora lo vamos a hacer un poco más gimnástico. Vamos, Carlita. Ya que logré hacer eso, entonces ahora sí voy a subir la cadera y voy a tratar de caminar en esta forma, que es una L invertida, ¿ok? Entonces desde ahí flexiono mis codos. Eso. Eso es. ¡Porras para Carlita! Para mi Luisa también. Y flexión. Ok. Y si ustedes tienen más espacio, pues pueden utilizarlo y hacerlo más veces, ¿ok? Vamos, Luisa. Tú puedes. Al revés, al revés, al revés. Vamos a hacerlo el otro. Ok. Entonces, ahora vamos a caminar para atrás. La posición como si fuera cangrejito y voy a tomar los pies. Vamos, Luisa. Tú puedes. Eso, eso, tres, y a los fondos, eso, un aplauso para Luisa. Eso, ¿de qué se trata? De subir la cadera. Cuando hice el ejercicio anterior, trabajé el bíceps, pero cuando hago este ejercicio, ahora le toca al músculo de atrás, que se llama tríceps. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a venir hacia el centro y a regresar. Siguiente ejercicio, vamos
Vámonos un poquito más rápido. Ok, entonces, estoy acostado boca arriba. Tu cabecita para acá. Eso es. Y voy a hacer 4 bicicletas. Ustedes las conocen muy bien. Después voy a girar. Y voy a quedar boca abajo. Y luego ahora voy a hacer... Métete un poquito más, Luisa. Y luego voy a hacer... Yo les llamo pescaditos. ¿Ok? Tengo que subir el tronco y las piernas al mismo tiempo. Vamos, son 4 y 4. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. Ahora giro, el cuerpo bien apretadito. Eso. Y pescaditos. Eso es. 3, 4. Regreso. ¿Ok? Ahora 3, 2, 1, pam. Y giro. 1, 2. Quedo boca abajo y arriba. Eso es. Muy bien. Excelente, chicas. Ok. Bien. Ahora vamos a hacer dos juegos. Vamos a hacer dos jueguitos para terminar. ¿Ok? Vamos, rápido, rápido. Se toman de la mano, contraria. Y lo que se trata es sacarnos del equilibrio. ¿Ok? 8 tiempos. 2, 3, 1, 2, 3. Eso. Ya ganó Luisa. Cambio de mano. Eso, y jalo, 1, 2, 3, 4. ¡Oh! Eso, perfecto. Ah, último ejercicio. En 4 puntos. ¿De qué se trata? No, vamos a hacerlo en apoyo extendido, perdón. Sepárense un poquito más y no se van a dar un cocolazo. Tengo, ¿de qué se trata? De tratar de quitarle el brazo al compañero contrario, pero no se dejen, ¿eh? Sale, y... 1, vamos, 2, eso, 3, eso, ¡ah! Ganó, esta vez es fuerte, eso, bien, termino, muy bien, excelente. Ok, después de estos ejercicios, continúa estirarlos, ¿ok? Creo que ahorita tenemos poquito tiempo, podemos... Pues ya estamos cerrando, profesora, un aplauso nuevamente, está listo. Nos gustaría tener más y más tiempo para estas actividades que están, ¿verdad? Profesora, ¿dónde los pueden encontrar los muchachitos de Nuevo Ingreso? Los chicos de Nuevo Ingreso, acérquense, muchachas, en Ciudad Universitaria trabajamos los miércoles y viernes en el gimnasio del frontón cerrado. Y en la prepa 5 estamos en línea también, pero trabajamos lunes, martes y miércoles en la prepa 5. Eso. Bueno, esto es gimnasia para todos. Es la parte de preparar el cuerpo para que esté su herramienta lista e interactuar con el mundo entero con libertad. Así es. Con libertad, con confianza, con seguridad. Gimnasia para todos le abre las puertas a todos. Exactamente. Hombre, mujeres, no binarios, diferente forma geométrica. Y exacto. ¿Nos podría dar un ejemplo, profesora? ¿En dónde podemos tener un ejemplo clarísimo de lo que se manifiesta Gimnasia para Todos? Por ahí me contaron, ¿estas exhibiciones que se hacen en los Juegos Olímpicos podría entrar esa categoría? En Juegos Olímpicos no. ¿En la inauguración, digamos? Bueno, lo que se realiza en las inauguraciones es algo muy similar a lo que se hace en Gimnasia para Todos. Lo que sí es que hay eventos a nivel internacional que se llama Gimnastrada Mundial. Y en esos eventos podemos participar. De hecho, la UNAM tiene varias participaciones. Lleva 4 gimnastradas. Y bueno, estamos muy felices. Contáctenos y podremos darles más información. Muchas gracias y nos vemos el viernes, que también tenemos clase de gimnasia para todos. Que tengan bonita tarde. Me despido.